mío, dancemos este vals y olvida las penurias que trae su compás. Tú nunca te olvides del hombre que te amó, el que con voz sonora amores te juró. ¿Quieres que yo desconfíe ya de las caricias que mal me jurabas tú, para que de este modo yo pueda implorar tu falso amor? En la vida en que el alma se turba, seducida por el huracán de mi querer. Oh, qué mala estrella pueda yo tener. Aún no comprendo este mal, porque habré nacido para tanto padecer. Esta mala estrella quiero yo romper. No hay remedio para mí, para calmar mi sufrir. Mejor quiero morir. ¿Qué haré yo sin poder olvidar, recordando esa mujer que me juró no serme infiel? Pueda yo tener, aún no comprendo este mal, porque habré nacido para tanto padecer. Esta mala estrella quiero yo romper. No hay remedio para mí, para calmar mi sufrir. Mejor quiero morir. ¡Pam, pam! ¡Eso, muy bien! Oye, por favor, Veragua, sígueme al tiro. ¿Cuál fue el problema, chiquilla? Aquí están levantando los vestidos. ¡Mira, se escondieron todas! ¡Veragua, por favor! No me puedo seguir, Veragua. Oye, las mamás estaban dando indicaciones allá, pero levántate el vestido, muévete para acá, muévete para allá. ¡Un aplauso para los pequeños! Oye, a ver. Ahora, todos juntos, venga. Es que se están mirando en la tele. Están mirando en la tele, chiquillo. Venga, mira, se está mirando en la tele. Ya, a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, mi amor? ¿Cuál es su nombre? Kyler. Ahí, mire, mírese ahí, ahí. Mire a la cámara y diga, hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cuál es su nombre? Angel. Eniger. Saluda ahí, Eniger. Ah, le dio vergüenza. No importa. No hay que obligarla, no hay que obligarla. Dejémosla solita. ¿Cuál es su nombre? Fernando, mírese a la cámara ahí, salude. Salude. ¿Quién lo está mirando? ¿La mamá? ¿El papá? Salude, salude, salude. ¡Uy! ¡Qué cosa más linda! ¡Se han ganado apretando a todo! Oye, venga, pase por acá, Fernando. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? A mí me gusta el... Tanganani. Florencia. ¿Florencia? ¿Quién lo está mirando? Mi papá. Ya, salude al papá ahí, en la cámara. ¿Cuál es su nombre? Sia. ¿Alondra? ¿Alondra, quién la está mirando? Las tías. ¡Las tías! Oiga, ¿y usted esa boca tan linda? ¿Cuál es su nombre? Los socios. ¿Cuál es su nombre? Isander. ¿Cómo se llama? ¿Alexander? Isander. Isander. Oye, mande un saludo a Imre. ¿Quién lo está mirando? ¿Quién lo vino a ver? Mi tía Joy. ¡Ay, mira qué lindo, mira! Oye, qué linda la guagua. Le mandamos... Oye, otro aplauso le vamos a brindar a estos bebés preciosos.
que hoy estamos en el marco de la celebración de Junji de los 45 años y vamos a conversar con Paola Díaz, que nos espera. ¡Ay! Alondra, perdón. Ya, ven. Espera. ¿Vamos a cantar una canción o algo? Oye, la... Oye, me quitaron la pega. ¡Yorka, qué hago! ¿Para ustedes? No. ¡Yorka, me quitaron la pega! ¡Me quitó la pega la Alondra! ¡Mira! ¡Yorka, cooperé! ¡Me van a descontar ahora! ¡Sí! ¡Ay, yo también! Quiero mandar un saludo a mi mamá que me está mirando. ¡Ay, pero la Alondra! ¡Ah, la Alondra se va a sentar con nosotros! Oye, me voy a trasladar para allá porque vamos a conversar con la Alondra, la que está entrevistando. ¡Me quitó la pega la Alondra! ¿Qué está haciendo? Está entrevistando a la otra tía. Saluda a la tía ahí. A la Catalina. ¡Ay, la... Linda la... Oye, Alondra, ¿me podí emprestar el micrófono? Se fue a entrevistar a todo el mundo, la Alondra. Oye, nosotros estamos acá en el living del matinal, ¿cierto? Porque queremos saludarte, Paola, permiso. Saludarte, ¿cierto? En este día, este aniversario de Junji, 45 años, no es menor. Y estamos celebrando aquí a todo cachete, como dicen los buen chileno, con este vals precioso de los pequeños. Venga, siéntese acá nomás. Venga, para acá, pues. Venga. ¿Se van a sentar? Siéntense, pues. No, ya no se van a sentar. Se van, ya. Oye, chao, que les vaya bien. Despídanse ahí a las cámaras. Tío Veragua, despídense, que los niños se quieren ir. Dígale chao a los niños. Maldita. ¡Qué linda! Oye, van a ir a tomar leche. Y la tía Yorka les tiene ahí hartas cositas ricas. Van a tomar leche, chiquillos. Oye, que la estamos pasando bien con los niños porque tienen toda esta intervención maravillosa y que nos alegran con esta ternura que tienen los niños en nuestro canal. Nosotros felices de recibirlo y felices de poder compartir a la comunidad, a toda la gente que está en la casa, estos 45 años de Junji, que no es menor, que sin duda una institución, ¿cierto?, que avala y respeta a todos los jardines, ¿cierto?, que están en la red de Junji, que están en la mano de... que en el trabajo diario de quienes van a ser el futuro de nuestro país, dicen que la educación primaria es la más importante. Es por ello que nosotros hemos invitado en el día de hoy a Paola Díaz con este marco de la celebración de los 45 años. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Contenta por los nuestros niños, que la pasan tan bien. La pasan bien, oye. Me imagino los ensayos, cómo deben ser las preparaciones para... Aprenden súper rápido. Me imagino mucho cómo... más que nosotros. Mira, aprender estos gorditos lindos, así que... Paola, cuéntanos estos 45 años, ¿qué significa para una institución como Junji? Mira, para nosotros cumplir 45 años es dar cuenta de una trayectoria enorme en este país que tiene que ver con la educación a nuestros niños y niñas, un reconocimiento también a nuestras funcionarias, y esa fue una de las actividades que realizamos la semana pasada, porque estos 45 años han tenido, durante todo este mes hemos tenido actividades, y la semana pasada principalmente tuvimos una actividad muy importante, que fue el acto de reconocimiento, donde celebramos estos 45 años, ¿cierto?, con nuestras autoridades, con nuestras funcionarias, nuestras directoras de jardines, ¿cierto? Y pudimos entregar un reconocimiento a nuestras funcionarias que cumplieron años de servicio y que además ya están jubilando. Comprenderás que son casi 30, 35 años algunas entregados a nuestra institución con alto compromiso. Por lo tanto, era muy importante para nosotros reconocer su trabajo. Y bueno, fue bastante emocionante la ceremonia, fue muy emotiva. Pero es un reconocimiento que tenemos que hacer a nuestras funcionarias. Y bueno, también hicimos una plaza ciudadana, ¿cierto?, para poder compartir con nuestra comunidad todo lo que hacen los jardines infantiles. Nuestros jardines de administración directa, los jardines vía transferencia de fondo también. Mostramos lo que nosotros hacemos en términos didácticos para trabajar con los niños desde la matemática, desde el lenguaje, desde la educación física, desde la alimentación, desde una serie de aristas que nosotros trabajamos, desde la inclusión. Tuviste a Alondra, que está participando activamente de todas sus actividades, y en el fondo mostrar a la comunidad que nuestros jardines trabajan temáticas súper importantes y que son para nosotros el trabajo con los niños y la educación inicial, que es en los primeros años, desde los 3 meses hasta los 3 años 11 meses,
es súper importante en el tema del desarrollo, del desplante, de la autonomía que ellos logran para posteriormente entrar después a la educación ya formal desde kinder hacia arriba. Paola, me llama la atención porque, bueno, me imagino que en estos 45 años han tenido una evolución respecto a todos los parámetros que se necesitan para poder educar a nuestros pequeños, ¿cierto? Uno va descubriendo nuevas maneras, nuevas formas para que ellos lo hagan mejor, para que aprendan más rápido, para poder reinsertarlos luego en este mundo moderno que va avanzando tan rápido. Y una de las inclusiones que han tenido ustedes es precisamente la educación y la invitación que le hacen a los padres en Junji, que también se les ha incluido a ellos en diferentes capacitaciones o cursos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros dentro de nuestra institución tenemos la política de trabajo con familia ya hace bastantes años ya, donde el énfasis principal es la participación del apoderado en distintas áreas. Una de ellas es principalmente en la práctica pedagógica que realizan nuestras educadoras y nuestras técnicas, ¿cierto? En aula o en actividades extraprogramáticas como por ejemplo esta, donde los padres también participan con alto compromiso. También en actividades de capacitación, como dices tú, para prepararlos a ellos en alguna temática especial, en nuestras temáticas también, también empoderarlos en el trabajo para como centro general de padres, para que puedan tener su personalidad jurídica con autonomía de trabajo, a la par con la unidad educativa, ¿cierto? Pero ellos son, en el fondo nosotros siempre que conversamos con los papás y se nos acercan, siempre se nos acercan muy agradecidos de la gestión de Junji. Marca la diferencia, eso tenemos que reconocerlo. Marca la diferencia frente a otras instancias educativas. Marcar la diferencia completamente, y es por eso que nosotros lo hemos invitado en el día de hoy, ¿cierto? Para poder conversar este marco de los 45 años. Ahora, ¿cómo se preparan para celebrar ustedes? Pues hay los profesores, las educadoras, las asistentes de párvulo también que trabajan todos de la mano con Junji. Mira, tuvimos el día viernes una actividad en la noche para celebrarnos ya de manera más informal, más coloquial, digamos, con nuestra autoridad. Sí, hemos estado, también tengo que señalarlo, que desde el 22 de abril estamos presentes en la Feria del Libro Psicosur, lo que para nosotros es sumamente importante. Está dentro, se enmarca dentro de las actividades de aniversario nuestro, porque es primera vez que estamos presentes y para nosotros es súper importante estar en esa actividad, porque dentro de las áreas que nosotros trabajamos es el fomento lector en los niños. El fomento lector que tiene que ver con que las chiquillas, las educadoras de párvulo y las técnicas en atención de párvulo trabajen con ellos cuentos, los motiven a trabajar ciertas actividades, que hagan un trabajo previo de estimulación y motivación para luego hacer la actividad central, etcétera. Todos los libros que están presentes en el Filfic son textos que pertenecen a nuestra institución, ¿ya? Son textos que, por una parte, son del programa de fomento lector, ¿ya? Y que se trabajan en aula. Todo lo que los papás puedan ver dentro de la feria, de nuestro stand que tenemos ahí en la feria del libro, son textos nuestros y que trabajamos en salas. Y por otro lado, también tenemos otros textos que son de nuestra central pedagógica. Nosotros tenemos una central pedagógica que está disponible para la comunidad, ya para nuestras funcionarias, para los apoderados, para la comunidad en general que quiera documentarse, que quiera tomar algunos textos de educación parvularia, de psicología educacional, etcétera. Y lo pueden solicitar en la oficina del Sistema Integral de Atención Ciudadana, que es el SIAC. Y ahí nosotros lo facilitamos sin ningún problema, no tiene costo ni nada. Sí tenemos textos que son de costo, porque a partir de este año tenemos una editorial en Junji, que también es una gran novedad, porque son textos que también acumulan la experiencia nuestra. De todas maneras. Tú te das cuenta que son 45 años de experiencia vasta en educación. Somos la institución dedicada a primera infancia, más reconocida también dentro de la comunidad. Y para nosotros también es devolverles a ellos toda la experiencia que nosotros hemos acumulado a partir de todos estos años, que no son menores. Que no son menores, de todas maneras. Así que, Paola, queremos agradecerte y brindarte un aplauso por estos 45 años de Junji, una tremenda institución, y además el gran trabajo que realizan día a día con nuestros pequeños, con nuestros niños, que lejos para nosotros como padres son lo más importante, y para instituciones como Junji han demostrado que también lo más importante son los niños, con esta educación primaria, toda la
el cultivo que le hacen con respecto a la vida sana también, esta incorporación de los padres, una institución que sin duda ha ido desarrollando diferentes temas que hacen que un ser humano sea más íntegro, y estamos hablando de los pequeños que desde la educación, digamos, temprana, ellos se van formando y van a ser unas excelentes personas. Así que Paola, a nombre tuyo, traspásale todos nuestros cariños a todas las tías, al asistente de párvulo, al personal administrativo, a las periodistas acá que tenemos en terreno. A todos le mandamos hartos cariños en este día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pao, que te vaya súper bien.